Bueno, pues vamos a ser optimistas y al lío, que ya tenemos en el estudio a nuestra primera invitada de hoy. Bueno, he dicho en el estudio, pero no está exactamente. Está en su estudio. Está en su estudio. ¿Por dónde empezamos, Julia? Y está corrigiendo exámenes, así que... Y tomados un té con nosotros. Pues por como dónde si estuviese aquí, vamos. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, Fernando, quiero presentarte a Rocío del Cerro, a ti y a nuestros oyentes. Como hemos dicho antes, es doctora cum laude en sociología y periodista y politóloga. Detrás hay mucha investigación, muchas horas de vuelo y muchas jornadas entre pecho y espalda aprendiendo y enseñando. Rocío tiene una amplia trayectoria en radio y televisión. Ha hecho miles de entrevistas a políticos, empresarios y lo más interesante de todo, ha entrevistado y entrevista a personas que se reciclan. Fíjate, toma nota. Ella sabe cómo comunicar y cómo hacer que los demás tengan una comunicación eficaz. Yo creo, Fernando, que la vamos a contratar. A mí que me dé un par de cursillos acelerados. También ha sido corresponsal de guerra y como periodista ha vivido momentos históricos únicos. Algunos inolvidables y otros difíciles de olvidar. Hace años que Rocío está en el bando, en un bando que a nosotros nos gusta mucho, Fernando. En ese bando de los que defienden que las buenas noticias son noticias. Ella es una optimista comprometida y siempre ha apoyado a los emprendedores, porque para emprender en España hay que ser optimista o estar loco. Rocío cree en ese triple balance de los emprendedores, talento, talante y orientación a los resultados. Para esta periodista, la comunicación es la base de la sociedad y es la base también de las relaciones y de la comunicación con uno mismo. Eso ya nos lo va a explicar un poquito más tarde. Además, es profesora de la Universidad de Nebrija, donde habla sobre comunicación persuasiva, etcétera, 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 porque podríamos estar aquí media hora. Buenos días, Rocío del Cerro. Bienvenida al programa Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Hola, gracias. Hola, por compartir. Buenos días. Oye, qué gusto da volver a la radio. Es que estás en la radio, estás como en casa, ¿que sí? Sí. Es una gozada. Muchas gracias por invitarme, gracias. No, gracias a ti por venir. Nosotros aquí estamos como en familia, nos lo pasamos muy bien. Estoy en zapatillas. Me falta la bata. Yo estoy como en los telediarios, de cintura para abajo voy con el pijama. Rocío, mira lo que te voy a decir. Eso te suena seguro. Tengo una larga y polivalente carrera profesional en radio y televisión, reportera de calle, de guerra, responsable de información política, de contenido de tertulias. Soy una profesional acostumbrada a estar delante y detrás de las cámaras, apasionada de la comunicación, del trabajo en equipo, de la empatía y el respeto al talento. Estas palabras te resuenan, ¿no? Sí, 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 porque las he escrito yo en algún momento, efectivamente. Pues recién. Sí, bueno, yo es que creo que sin un buen talante no hay talento. Fíjate que antes, ¿te acuerdas que nos enseñaron a nosotros esta cosa que era tan casposa de que la autoridad pasaba por tener ese talento? Que yo en alguna ocasión incluso lo he ejercido, ¿no? Porque parecía como que si eras más ceñuda y tal, eras como más sabia, ¿no? Y con el tiempo la vida nos ha enseñado, y afortunadamente también muchos pensadores y bueno, nos han enseñado que por la vida lo que hay que ir es con un buen talante, y al final la gente más sabia que te encuentras alrededor es gente que tiene un buen talante, ¿no? No solamente talento, sino talante. Y al final, incluso para vender, talante. Para ligar, talante. Para tener una buena vida, talante. Pues vamos para adelante con esto, ¿no? Pues me parece fenomenal lo del talante. Yo lo intento, y además es que hay que buen talante y buen colocado el ego, ¿eh?, en su sitio. Que eso es importante. Me gusta también ese juego de palabras de talante, talento, pa'lante. Pa'lante todo. empecemos por el principio, para que los oyentes, bueno, se habrán preguntado a los oyentes, todas estas cosas, pero es que además ha sido reportera de guerra, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Pues mira, fui reportera de guerra en la primera guerra del Golfo, ¿vale? Después fui también a la reconstrucción en Balcanes, que yo creo que me marcó muchísimo.
Tuve la oportunidad también de estar en el autogolpe aquel que dio Fujimori, que se dio a sí mismo Fujimori hasta que me echaron del país. Y la verdad es que luego he estado en muchas batallas también que se libran muchas veces también aquí en Madrid. Quiero decir, he sido corresponsal de guerras conocidas y corresponsal también de guerras, ¿sabes?, poco conocidas, ¿no? De individuos en su lucha diaria por salir adelante. Y es que últimamente reivindico mucho el hecho de que no solamente hay noticias que salen en titulares, sino que hay intrahistorias que también muchas veces nos marcan y muchísimo, ¿vale? Y que también son muy interesantes periodísticamente. Creo que hay veces que deberían sacar mucho más en primera historias de vida que enseñan más que noticias que se ponen en primera y que entre tú y yo nadie se entera de nada. Hay veces que dices, pero de esto se habla en el bar, le interesa a la gente que... ¿Sabes cómo te digo? Hay veces que yo como periodista me planteo, ¿para quién estamos hablando? Esas primeras, ¿a quién van destinadas? ¿Sabes? Efectivamente, es no pensar en qué quieren los televidentes, los oyentes, los lectores, ¿no? Hay que poner por delante a todos ellos, no hay que ponerte tú por delante, es ahí donde hablamos del ego, ¿no? De todas formas, yo fui a las guerras cuando pensaba que era tan joven que era inmortal, ¿vale? Luego la vida ya te va poniendo en el sitio, vas teniendo otras responsabilidades y la verdad es que tú vas teniendo tus propios giros de guión. Pero agradezco mucho que en un momento de mucha juventud, 25, 26 años, la vida me llevara a cubrir historias, guerras en las que aprendí muchísimo de mucha gente súper válida, aprendí muchísimo a trabajar en equipo y aprendí un poquito también a contenerme y a... ¿Sabes? Sí. Lo del talante. Empecé con lo del talante. Ahí empezó todo. De todas formas, ya es bastante residual que manden corresponsales a las guerras y a los conflictos, ¿no? Ya se hace todo por agencias o por los freelance que están por allí, ¿no? Hombre, ¿qué me vas a contar? Ya no se van ni a las campañas electorales que son cerca de casa, vas a enviar fuera. ¿Me explico? Ahora ya además está lo del periodismo ciudadano. Y entonces realmente, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay una catástrofe en cualquier lugar del mundo y son los propios ciudadanos los que en red están, no sé qué, hacen una especie de fotoperiodismo y sí que luego son los periodistas los que muchas veces contrastan o dan a conocer cosas que los propios ciudadanos mandan, ¿no? Bueno, ya lo decía el torero, que esto ha cambiado, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, en mi tiempo, por ejemplo, te contaré que tú estabas a lo mejor cubriendo algún campo de refugiados y tenías una hora para enviar, porque tenías el satélite. Y ojo si no llegabas al envío de satélite. Ahora todo eso, pues claro, ya es como del Capitán Thanos, unas historias ahí. En fin, me haces mayor. Hablando de esto, me haces mayor. Pero es maravilloso, que, bueno, porque muchos oyentes a lo mejor pues son de la época nueva, ¿no? Y está muy bien que sepan cómo eran las cosas también. Bueno, ahora se manda con un móvil, entonces era el satélite y era una cosa, o sea, que era como, ¿sabes? Enviando, ya tenemos el satélite abajo, sube, no sé. Sí, sí, no, tendremos que hacer un día un especial de cómo se trabajaba en prensa antiguamente, porque tú te acordarás que a nosotros nos enseñaron a maquetar con un tipómetro y maquetábamos con un tipómetro y había fotomecánica, fotocomposición, todo. Había que mirar los ferros. Bueno, era todo un proceso y ahora coges un ordenador y lo haces todo tú solo, lo imprimes, puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, vamos a seguir. Con ayuda de hijos y de sobrinos en muchos casos. Eso sí. Confiésalo. No, la verdad es que nosotros, Julia y yo, nos hemos reciclado bastante bien en las nuevas tecnologías, cosa que la gente no suele hacer, ¿no? Bueno, pero por eso nos encanta reciclarnos, ¿no? Y además, bueno... Tú, Rocío, has vivido y disfrutado del periodismo desde todos los ámbitos, pero un día te tocó reciclarte. Y por eso a ti te gusta mucho el mundo de los reciclados, ¿no? Cuéntanos por qué esa obsesión tuya por demostrar que hay muchas vidas en una vida, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, hacia dónde te ha llevado, qué te ha enseñado y si ha sido positiva. Pues mira, yo os cuento, yo a mí, o sea, me parieron y ya me pusieron en una radio, ¿no?
Y a partir de ahí, pues fui aprobando oposiciones, de ser una persona que no estudiaba, empecé a estudiar. En fin, bueno, pues tenía una vida como muy segura. De aquello que viene la crisis del 13, que alguien toma decisiones por ti y que te ves en la calle. Y yo me veía una persona con un gran expertise, que había hecho un mogollón de cosas, que tenía un montón, o sea, que los papeles decían que era lista incluso, ¿no? Y que te veías en la calle, ¿no? Y entonces desaparecen muchas cosas de tu vida, porque cuando no tienes un duro, pues es magia borrás, esto desaparece, lo otro desaparece y tal. Y yo me veía la misma persona. Y entonces yo empecé a pensar que tenía que hacer un reciclaje, y lo hice, ¿no? Bueno, luego vuelves a encontrar tu trabajo, luego vuelves a escribir y tal. Pero en ese ínterin tuve la suerte, la enorme suerte de que me cogieron como profesora para dar clase a emprendedores y a gente que se veía obligada a emprender porque no encontraba un puesto de trabajo, parados de larga duración. Y me encontré con gente tan linda, tan sabia, tan derrotada, que dije, pero ¿cómo me vas a decir que una lavadora tiene una segunda vida, que se puede arreglar, que la chatarra vale para algo, que las botellas se reciclan y que las personas no pueden reciclarse? Y entonces yo pensé en mí misma y pensé, Dios mío, tengo que reciclarme desde el miedo que tengo a este vacío de pronto, ¿no? Tú te ves, pues eso, ¿no? Dentro de un status quo, con, ¿sabes? Muy establecida, y de pronto dices, no, no, es que hay que volver a empezar. Y empiezas a ver a gente que en ese volver a empezar, tú les quieres dar la mano, pero se quedan muy atrás, ¿no? Y entonces en Vigo me encontré a un señor que le dije en un curso, bueno, ¿y tú quién eres? Y me dijo, yo soy un parado. Y aquello dije, no puede ser. O sea, no puede ser que ya nos veamos así. Sí, claro. Soy una persona que en este momento estoy parada, pero primero tengo un nombre, tengo unos sueños, tengo una profesión y soy capaz de miles de cosas. Y la verdad, tú lo vas a entender porque estás en el mundo del reciclaje, sabes mucho más que yo. Pensé, ¿cómo que una lavadora tiene tres vidas? ¿Cómo que tal? ¿Y cómo es que yo no puedo tener mil vidas? Pues no, señor, yo quiero tener una vida larga y ancha. Y además es que, vamos a ver, y ahora resulta que puedes casarte, descasarte, tener mil parejas y resulta que no puedes empezar en mil sitios en un trabajo. ¿Pero esto qué es? ¿Que vivimos 40 años de vida laboral y naces y mueres siendo taxista? Exacto. Rocío, decías esto de los de la magia borrás, que la gente desaparece, de los parados de larga duración. A veces da la sensación de que al parado de larga duración se le considera un residuo tóxico del que hay que alejarse, ¿no? Pero bueno, decía esto como una anécdota. Estamos hablando de reciclaje porque tú tienes un libro que se llama Reciclados. Ha ayudado a mucha gente. ¿Realmente lo escribiste con el fin, con este fin, o lo que querías era contar tu historia y la ayuda ha venido como un efecto secundario? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Fue un libro que en principio yo empecé a escribir con las tripas, ¿sabes? Pero con las tripas de lo que a mí me había pasado y de las tripas también de lo que yo veía en los cursos. Yo entonces empezaba, tuve muchísima suerte, porque la verdad es que en ese sentido tuve muchísima suerte, me empezaron a contratar rápidamente. Y se dieron cuenta de que yo tenía una doble cosa, y era que sabía de comunicación, pero sobre todo sabía hablar el lenguaje de la gente con la que estaba. ¿Me explico? Sabía leer entre líneas, sabía lo que no se dice, sabía lo que decían sus hombros caídos, sabía lo que ellos querían transmitir. Y entonces tuve mucha suerte en eso. ¿Y qué hice? Fue poner negro sobre blanco mi propia experiencia y poner también negro sobre blanco esas cosas que más me preguntaban, que a la gente más le preocupaba. Mira, por ejemplo, me di cuenta de que la gente parada, pues, claro, dices, un parado de larga duración que queda fuera. No, no, no queda fuera. Lo que pasa es que no les dan los cursos adecuados para que quede dentro. Es que es un triste. No, no es que es un triste, oiga, es que le han quitado media vida. Entonces empecé a darme cuenta de que éramos muy injustos. Porque por otra parte yo también me sentía al principio como injustamente tratada. Ya no era la misma persona, ¿me explico? Cuando yo me sentía exactamente igual. Y también me di cuenta de otra cosa, de que cuando la sociedad te abandona, tú te abandonas. Y dije, ¡oh, esto no puede ser! Esto no puede ser. Y me di cuenta de que había que hacer algo, que había que escribir algo,
y que la gente viera que había algunos que decimos, me he reciclado, no pasa nada. ¿Y qué? ¿Y qué? Y levantar la mano. Yo sí, me he reciclado. Si quieres, te doy la mano. Mira, yo lo he hecho así, ¿vale? Que no es el único camino, ¿eh? Me decíais antes, y desgraciadamente hablábamos de por qué, ¿no? De Verónica. Y en mi libro también me di cuenta, y perdonad ahí el inciso, ¿no? De que había mucha gente que me decía, es que me quiero morir. No, no se quería morir, lo que no quería era vivir la vida que estaban viviendo. De todas formas, habría que reflexionar en un país donde 10 personas al día deciden que no quieren vivir como están viviendo. ¿Sabes? O sea, que yo creo que debería hacernos reflexionar, pero no para la tristeza, porque es que con la tristeza no hacen nada. O sea, la tristeza te inmoviliza. Sino tendría que movilizarnos para la acción. Es como lo de voy al paro. O sea, yo cuando veía lo de voy al paro, pero joder, si soy a parar, ¿para qué voy a ir al paro? Denme usted una oficina de empleo donde me pongan en marcha. O sea, no me dé usted 40 pastillas para una depre y me diga usted que estoy arrumbado, gastes ese dinero en darme un buen curso de inglés. El otro día fui a hacer un report, fíjate, sobre gente de larga duración parados que estaban arreglando ascensores. Pásmate, antes de terminar el curso estaban todos colocados. Pues a lo mejor Exacto. es que hay que hacer algo así. ¿Me Claro. explico? O Sí, sea, sí, sí. Hay que, si las hay que cosas no cambiar, funcionan, pues hay reciclar. que intentar de otra manera, ¿no? Hay que intentarlo de otra manera, Prueba, ¿sabes? Lo error, que prueba, pasa es error, que prueba, error. Esa es la vida. Y ese es el eso es, reciclaje. pero Ya quedarte en está. la cosa del triste, del dejado, pero ¿eso a dónde te conduce? Eso no te conduce a ningún sitio, ni a ti mismo, ni a los demás, ni a la sociedad, ni así se busca curro, ni pareja, porque muchas veces va asociada una cosita con la otra cosita, ¿eh? Que poco se habla, Sí, ¿vale? Porque desde luego. metes en la cama a mucha gente, al banco, la hipoteca, las historias de los Al final te niños estás y se acaba en acostando la con muchos cama a la otra vez. cosita importante, ¿sabes? Y eso es. Pero no te has quedado solo en el reciclaje. Además de reciclarse, hay que enfocarse. Y utilizo este término porque has sacado un segundo libro. Esperar porque me insisten y no puedo. Ya, Vale. perdonadme, Nada, sí. decía que además de reciclarse hay que enfocarse y que utilizaba este término porque has sacado un segundo libro que se titula Encendiendo focos, el kit básico para emprender. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Qué buscas ahí? Pues mira, en este segundo libro, que podéis encontrar en Amazon, pues en este Perfecto. segundo libro, Bueno, no, Amazon, luego ¿sabes? nos lo vas a recordar. Estaba ahí la cuña, Sí, dejadla, dejadla. preparada. No, 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 Bueno, sí, luego te vamos a hacer que nos lo recuerdes. vale, en este segundo libro lo que he tratado también es hacer de una forma práctica, ¿sabes? Bueno, pues un recordatorio de todo lo que me pregunta la gente cuando doy cursos de comunicación para emprendedores. Y ahí les doy, bueno, pues algunos tips para que lleguen a ser top, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues cómo tener una buena marca personal, cómo crear una buena marca personal, cómo hablarte a ti mismo internamente, porque una buena comunicación externa empieza primero con una buena comunicación interna, cómo te hablas, dónde pones el foco, dónde pones la intención. Porque de eso va a depender pues el brillo de tus palabras, tu modulación, tu forma de hablar y de estar con los demás. En fin, lo que he hecho en Encendiendo Focos es enseñarles que cuando tú eres una empresa, cuando tú tienes tu marca personal, tu servicio de marketing es importante y es importante cómo te presentas, cómo hablas, cómo te das a conocer. Y doy algunas ideas. Pues desde, bueno, pues cómo tiene que ser a lo mejor tu pared blanca, que a lo mejor puedes poner un roll-up si en ese momento lo precisas para dar a conocer tu empresa, o que no saques jamás, 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 que se hace mucho, esas tarjetas de visita donde la gente tacha todo. Hay gente que te entrega tarjetas de visita y dice, bueno, sí, pero espérate, porque es que ese teléfono no es ya el mismo, ¿sabes? Porque nos hemos cambiado. Y esto, y le digo, no hagas eso porque te haces barato. La gente se da cuenta de que no tienes un chavo. Entonces, son consejos que he visto, no solamente en reciclado, sino, y aquí introduzco otro tema que me encanta, en los cursos que doy para la España vaciada. Gente sabia haciendo muchas cosas en la España vaciada. Oh, qué maravilla, la verdad. Un día tendremos que hablar de España vaciada contigo también, porque hay varios proyectos por ahí Sí, sí. pululando en los que me quiero integrar porque me interesa mucho ese tema. Pero vamos a seguir hacia adelante. Oye, por cierto, una cosita.
Me encanta esta mujer, ¿eh? Lo explica todo con una claridad. Es maravillosa. A mí me está dejando sorprendido. Rocío es maravillosa, pero mira. No, sois muy generoso. Bueno, y el té este que me estoy tomando. Nada, de no. Ese té no. Ya doy fe yo que no. O sea, que ya es que es así. Ni té, ni Coca-Cola, ni nada. Bueno, quiero volver atrás, Rocío, ¿no? Otra vez en el tiempo. Tú estuviste en Telemadrid mucho tiempo, te fuiste, pero volviste también, ¿no? Sí, sí, volví con la pandemia. Sí. Resulta que en plena pandemia me llamaron y estoy muy agradecida por dos motivos. Primero porque cuando tú te vas de una forma tan abrupta en un ERE con 800 personas, te vas con una herida abierta. Y la posibilidad de volver te da la posibilidad de cerrar heridas, te da la posibilidad de hablar a lo mejor lo que no pudiste hablar, te da la posibilidad de volver a casa para reconciliarte. Y eso mola mucho. Y en segundo lugar, me alegré mucho porque durante la época de pandemia, que sí que estaba dando clase online, estaba dando clase, me acuerdo que tuve muchísima suerte y me llamaron empresas para preparar a directivos que no sabían hablar en estos Zoom. O sea, que no sabían estar, pues eso, ¿no? A través de las plataformas y tal. Y tuve una suerte, ya os digo que la suerte, afortunadamente la suerte y el trabajo me acompañan, ¿no? Soy muy trabajadora, también es verdad que yo llamo a 100 puertas y desde luego si llamas a 100, 10 te dicen que sí, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Pero la segunda parte que me pareció muy importante es que cuando tú te mantienes en activo en los medios, te es más fácil, por ejemplo, dar clases como las que yo doy de portavoces o te es más fácil dar clase a emprendedores. ¿Por qué? Pues porque sabes cómo funcionan los medios, porque saben qué es lo que quieren, porque sabes qué medios tienen, ¿vale? Y entonces el estar en activo no solamente te hace más atractiva para el cliente, sino que tú sabes ofrecer mejor una comunicación más eficaz y más centrada y más enfocada para el propio cliente. Ya te digo, para mí tuvo una vertiente de corazón y tuvo una vertiente de cabeza muy interesante. Sanadora, muy interesante. Me parece. Rocío, nos quedan 4 minutillos y muchas preguntas. Te vamos a pedir que seas breve porque nos gustaría ahondar en varios temas, hablar de varios temas que Julia me había planteado y vamos a ir a ello, ¿vale? Te vamos a hacer una especie de test. ¿Tú crees que el periodismo ha perdido su esencia? Sí, desde luego. Desde luego, cada día el periodismo ha perdido su esencia porque ya el periodista, en muchas ocasiones, lo decíamos al principio, no está en el lugar de la noticia. La noticia viene a él y viene como otros quieren que venga. ¿Y qué opinas de esos periodistas que no solo toman partido por una posición política, sino que a veces son verdaderos hooligans? Bueno, yo no lo entiendo, no lo entiendo porque creo que a mí lo de que un periodista tiene que ser objetivo y tal me parece una chorrada porque todos somos subjetivos y entonces tu ideología no la dejas en casa, ¿no? Pero uno tiene que tener claro que cuando uno es periodista está al servicio de la noticia, ¿vale? No está trabajando a favor de ninguna obra. Entonces yo creo que esto no es una obra de teatro donde uno se posiciona, sino que hay que intentar en la medida de lo posible y sabiendo que uno es subjetivo y que hay noticias además que te gustan y otras que no y que te pilla el día torcido, o sea, de todo hay, ¿vale? Pero hay que intentar estar a favor de la noticia, no a favor de obra. Como decía un profesor nuestro, la subjetividad honesta. Efectivamente. ¿Eh? ¡Ay, qué chulo! Te lo compro. Bueno, no sé si diría que es tuyo. Bueno, puedes decir que es del profesor, que nos tenía locos. Nada, te lo regalo porque a nosotros nos lo regaló un profesor sí, que era maravilloso sí. Y siempre nos decía eso. No, es imposible ser objetivo, pero por lo menos ser subjetivamente honestos, ¿no? Rocío, vamos a suponer que yo soy, que estoy en el paro y que soy una emprendedora. Que quiero aprender, pero me asusta el fracaso. El fracaso me da miedo fracasar. ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Cómo puedo retomar mi vida? ¿Cómo me puedo reciclar? Pues mira, os diré que es que yo formo parte de un grupo muy, muy especial que creemos en el éxito del fracaso. Que creemos que del fracaso, bueno, pues uno sale vapuleado, pero también un poco aprendido. Yo si tuvieras miedo te diría que el miedo paraliza y que el miedo realmente no te va a llevar a ninguna parte. Así es que pondría foco un poco en el futuro. Quizá te haría salir a la calle, andar, mirar hacia arriba,
y luego poner sobre un papel cuáles son tus sueños, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que se te da bien, y qué es lo que te sobra y qué es lo que te falta para empezar a hacer ese cambio. Pues ya no nos queda tiempo ni para tirar de la botella de agua que solemos consumir aquí en el estudio al cubo de los plásticos. Siento cortaros porque además la entrevista me está pareciendo espectacular y tendrás que venir otro día, pero quiero hacerte una última pregunta, Rocío. Hay un sector de la población mayor de 50 años que cuando pierde el trabajo se las ven y se las desean para encontrar otro. Habría que mirar caso por caso, pero ¿cuál sería tu consejo genérico que les podrías dar para que se reciclen? Pues mira, lo primero, yo lo haría en dos partes, ya sé que tengo muy poco tiempo, pero lo haría en dos partes. Una parte que sería sobre el propio individuo, los mayores de 50 años, como yo levanto la mano, yo. Y que tenemos que hacer también un trabajo de reciclaje y un trabajo de ver cómo cambian las cosas para intentar volver a esa senda, ¿de acuerdo? Y por otra parte, yo creo que también hay que hacer un trabajo y chulo dentro de la sociedad, diciendo que las personas de 50 años somos las personas mayoritarias ahora mismo en la sociedad, personas que tenemos mucho que aportar, mucho que decir, y donde nos falta a lo mejor mano derecha para el ordenador, tenemos mucha mano izquierda, y donde nos falta a lo mejor fuerza, ¿vale? Tenemos muchas magulladuras de haber fracasado muchas veces, de habernos la pegado muchas veces, y podemos decirle a otro, oye, que vas con mucha fuerza, pero por ese camino no, que yo ya me la di. Y entonces yo creo que podríamos hacer una historia mucho mejor para los mayores, pero creedme, más de la mitad de la población tenemos 50, o me das trabajo o me das un sueldo, tú verás que te sale más caro. Pues sí. Efectivamente. Se nos ha acabado el tiempo, Julia. Pues nada, querida, ha sido un súper placer y yo quiero, he apuntado varias frases que me han entusiasmado. Cuando la sociedad te abandona y tú te abandonas, no lo hagas porque hay éxito detrás del fracaso. Así que a todos aquellos de mayores de 50, menores de 50, que tienen que reciclarse, que se reciclen, y si tienen alguna duda, pues que llamen a Rocío del Cerro, que enseguida les recicla, vamos. Oye, espero el próximo día tomarme el té con vosotros. Vamos, hombre, segurísimo. Hombre, te esperamos, supuesto, aquí, vamos a tener que hacer un especial contigo porque nos has contado cosas muy interesantes y se nos han quedado en el tintero otras muchas. Gracias, Rocío del Cerro. Muchas gracias. Cuídate mucho. Feliz Navidad, querida. Igualmente. Adiós.